Están todos en el invisible aquí, ahí hay una esponja. No manches. Bien. Ahora sí. Ya está todo. Inicia. Es un corazón ahí. Ojo, ojo. Hola. Ajá, vamos a la música. ¿Estás ahí? Ojito de calidad. Ojo, mi nombre. Calidad, calidad. Así que todo esto no se ve. Antes de iniciar, quiero desear. Muy mala suerte. Qué asco. ¿Te imaginas que todos digan buena suerte? Ojito, pues es que ya está el comando de cámara. Calidad, papá. Pura calidad. Es el Sans. Poco se dice. No voy a decir nada, pero ese Sans le hicimos Abs y yo. Digo, Naru y yo. Bueno, esta cosa, ese pastel, no quiero presumir, ¿no? Pero yo lo hice. A nadie le importa. Bienvenidos a Hell Abyss 3, posiblemente la última entrega de esta serie. Espero que cada uno de ustedes se divierta en este servidor y sobreviva lo que tenga que sobrevivir. Por favor, si no nos va a afectar a bastantes, les deseo muchísima suerte. Y bueno, si es todo, se pueden ir llenando sus canales de voz. Como ven, ahí está el Sans que vende el ítem este, que son los top 2, el primer ítem revelado. Otra cosa que quiero aclarar es que si ven este donde está el corazón negro, no tienen que tener el corazón porque esto les va a matar. Entonces, si se mueren ahí ya no es problema mío. Oye, Ropa, ¿quieres ver algo muy curioso de mi Minecraft? No. Ya le quitaste pestilo de tus cosas, que te den un bambú por todas esas cosas. Que te den un bambú por ser legal. Nada más digo. Sí, por ser legal. Es que sí le estoy diciendo que entre porque sí es importante. Se puede. Entra de esmeraldas por un hot dog. ¿Y para qué sirve el hot dog? No sé, quiero saber. Sepa. Es uno de los ítems que dice que vende. Mal. A ver si quiero ver quién nos ofrece. Acuérdense las cosas. Bueno, 0-0. Y. Oiga. No entra la llamada, Flow. Flowey es un gran peligro portando las 6 almas. Es un gran peligro portando las 6 almas. Por cierto, el 90% del lobby que ustedes están viendo aquí lo hice yo, así que. Pero bueno, no me gusta entonces, si eres hostil no me gusta. Concuerdo. Amigo, ¿qué es esta construcción? Amigo, ¿no entra el servidor? ¿Qué pedo? ¡No! ¡No! ¿Qué hacen? ¡Ey! ¡Estabas junto aquí! ¡Ey! Ahora te imaginas que... Estaban ahí a show. 100 días atrapado en el lobby de Hell Abyss. Vamos a hacer la ratatopo. Empezamos Hell Abyss. A buscar carbón como enfermo. Pues, ver si. Aquí hay carbón. Nice. ¿Dónde? A ver si cargan. Muévanse, enfermitos. Neta, nos va a pasar lo mismo que en el. No nos va a pasar lo mismo. Aquí una cueva. En la cueva. Sí. Yay. Ah, bueno, ojo la Lurscape. Ojo. Qué Lurscape. Top 10 Lurscapes más Lurscape cheras de la historia. Literal. ¿Sí? Diamantes, Shugo, con tu. ¿Alguien tiene carbón de arriba que venga, por favor? No. Ah, sí, yo tengo dos de carbón. Si te sirve, voy. Víctor, déjamelos, porfa, no sé si... Es que quiero logro. Dámelo, quítate. Dame uno, quiero logro. Ahí está, bueno.
son cuatro diamantes. Logro. Dame, son cuatro, tenemos... Creo que parece tryhard, ¿Alguien se lo puede matar, por favor? No. Con este lag, no, gracias. Ese de por dos. Si querés mañana, lo mato, pero hoy no. Va tan lagueado que la campana no sirve. Yo tengo que esperar un ratito para volver a entrar porque me sacó. Afectan todo el servidor, se apaga, ¿qué? Ah, yo un poco menos de lag, la IP. Pero, el servidor se apagará por 2 minutos para que haya un poco menos de lag, la IP y el port serán las mismas con alto cargo. ¿Dónde pusieron eso? En el chat. Y en el chat. Ah, ¿sí no se apaga? En 2 minutos. Yo que estaba no, se cambiará para que haya más RAM. Van a cambiar. Oye, no sirve la campana con los aldeanos, No jala. Dice se apaga por 2 minutos. Que no hay cama. No tienen cama los aldeanos. Hay una cama aquí. Ya se apagó. Dice sí. Que. Bueno, hasta aquí el directo. Ya sabía obviamente a dónde lo iba a llevar. Sí. Por acá estaba el... Implant torso. ¿Tienes pico, no? Sí. ¿Me sigues? Y ya. Te sigo. ¿Ok? Ahí vas a saltar de ahí, de uno de lana al siguiente. Ya me di cuenta que Helenis es como Latinoamérica, todo mata. Le digo a José, vas a saltar de uno de lana. Era un bloque de distancia, se cae. No pises más la lana, solo lana, ¡Que le no, estoy diciendo! Esto pasa cuando un experto en Ancient City se junta con José. Más bien cuando José se junta con un experto en Ancient City. Si no te traía obligado, nadie iba a venir conmigo, perdón. Pues es que nadie está loco, tan loco como para irse contigo. Sí. Entonces que les da excepto miedo. José. Pues no, José no está loco, lo engañaron. Cubre todo eso de lana. Ok, mira. ¡José! ¿Por qué te paras encima de esa? Choco, ahora no te puedes mover, ni respires ahora. Dos notch. ¿Cómo vas de oxígeno? Lana. 44. Lo activaste. Quédate ahí, tío. No, what? Se le crasheó con el chabón que estaba aquí. Bueno, voy a tomar por el portal. ¿Qué cort son uno de los otros? 1400-600, ¿verdad? Ah, sí, estamos al lado de estos vatos. Literal al lado. No, esos vatos están al lado de nosotros. Mi compa el menos centro del universo. Para allá. Estamos literalmente a 300 bloques de diferencia. Y ni eso, como 200 nada más. ¿Puedes salir así? Bueno, déjame regresar al medio, voy a picar cuarzo y ahí. No, ya. Tú no es que lo sí, hay algún chillado. Y bueno, le cierras tú las puertas a los chabones, eso porque le dejé todo abierto ahí. Nomás me da un chingo de miedo, los. Oigan, y lo de las plantillas del Nether va a estar bien jodido, ¿verdad? Para conseguir el Nether. No, fui yo. Corre. Ahora sí, corre para acá. Pero es el Warden. ¡Ay, corre! Sube 35 lados. Estúpido, algo me tumbó. Pon tus nervios. Ok, no, quédate aquí, no subas. Entonces, ¿qué le pasó al portal que teníamos nosotros en el Nether? Y sí, lo voy a lootear rápido, ya, no importa el ruido. ¿Quién hizo esta bajada? ¿Quién fue moviéndote directo al agua? Tú me dices si yo me lanzaré al agua.